Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Cuello Blanco. Si no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Hombre acusado de violar y embarazar a su hijastra de 12 años se da a la fuga. La Policía Nacional está trabajando arduamente en la búsqueda de Julio César Guillén, conocido como Morau, quien está siendo perseguido después de una denuncia en su contra por presuntamente haber violado y embarazado a su hijastra de 12 años en Villa Altagracia, San Cristóbal. El atroz suceso fue descubierto por los maestros de la escuela El Fundo Medina después de hablar con la menor y darse cuenta de que Morau había estado violando a la niña durante 2 años. La víctima, cuyo nombre se omite por razones legales, está actualmente bajo la custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI. El acusado de la violación, junto con la madre de la niña y otros 3 niños, huyó después de la denuncia en su contra y se encuentra en paradero desconocido. En respuesta a esto, la Policía Nacional ha intensificado la búsqueda de Morau para llevarlo ante la justicia. Mientras que por otro lado, hombre evangélico deja a su esposa por muerta tras presunta golpiza. En el municipio Tamayo de la provincia de Bauruco, se ha reportado que un hombre habría agredido a su pareja en un presunto acto de violencia doméstica. Según testigos, Miguel Alejandro Mejía habría sometido a su esposa a varios abusos físicos, dejándola al borde de la muerte. La pareja, quienes pertenecen a la comunidad evangélica, contrajeron matrimonio el año pasado, lo que ha causado sorpresa e indignación en la población ante este hecho de violencia. A pesar de esto, aún se desconoce si las autoridades han logrado dar con el paradero del agresor. La violencia doméstica es un grave problema en la sociedad y puede tener consecuencias fatales para las víctimas, por lo que es importante que se tomen medidas para prevenirla y combatirla. Es fundamental que las víctimas reciban el apoyo necesario y que los agresores sean llevados ante la justicia. PN captura al líder de banda dedicada al robo de motocicletas en Puerto Plata. Un hombre acusado de liderar una banda de delincuentes dedicada al robo de motocicletas en Puerto Plata ha sido detenido por miembros de la Policía Nacional. El individuo fue identificado como Leonardo Brito Contreras, alias 10 Segundos, de 49 años, quien reside en el sector Vista Bella de la comunidad de San Marcos. El arresto se llevó a cabo al mediodía del viernes por agentes de la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional, bajo la supervisión del coronel Jorge Luis Galán Guerrero. El acusado fue detenido después de que una orden de arresto fue emitida en su contra, después de que las cámaras de vigilancia de una gasolinera lo captaran supuestamente robando una motocicleta. De acuerdo con la información proporcionada, el acusado había sido seguido de cerca durante varios días después de haber presuntamente robado una motocicleta propiedad de Eddie Mercado Batista en la carretera turística Luperón. Además, también se le acusa de haber sustraído otra motocicleta perteneciente a Gabriel Medardo Díaz Valerio en la calle principal de la comunidad de Sabaneta de Cangrejos. Después de ser interrogado por oficiales de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIM, se afirma que el detenido admitió haber robado ambas motocicletas. Las motocicletas robadas fueron recuperadas por la policía en poder de Carlos Rodríguez, quien se presume estaba tratando de venderlas en la provincia fronteriza de Dajabón. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.